Does this mean that Miss Scott... Hola, muy buenas. Lo primero, darle las gracias por estar aquí en esta rueda de prensa que hemos convocado para hacer la presentación internacional, la presentación a medios internacionales de dinámicas de autor. Este taller que bueno, yo creo que es un antes y un después en el mundo de la formación y que se va a producir en muy breve tiempo. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Lo primero, me gustaría contarles una pequeña historia de por qué dinámicas de autor. La historia que quiero contarles ocurrió hace ya unos años. Yo estaba en aquel momento impartiendo un taller de formación, era un taller sobre ventas. Y bueno, yo estaba desarrollando el modelo, hablando de la forma de sondear, la forma de argumentar, y uno de los participantes, uno de los alumnos, levantó la mano y dijo: disculpa, pero lo que estás contando, yo ya lo sé. He de reconocer que todavía era más inexperto, me quedé un poco parado, un poco cortado. Y se me ocurrió hacerle una pregunta que tal vez cambió su vida y tal vez la mía. La pregunta fue la siguiente: muy bien, y oye, ¿consigues superar mes a mes los objetivos de venta que te fijan? Se produjo un pequeño silencio embarazoso. Y me contestó que, bueno, no siempre, el mercado, los clientes, y comenzó a explicarme el por qué no lo conseguía. Entonces le hice una propuesta, decía: te propongo un pequeño ejercicio en el que puedes salir ganando incluso dinero. ¿Te apetece? Dijo: bueno, depende de cuál. Dijo: mira, yo soy un cliente potencial tuyo, así que te propongo lo siguiente: véndeme. Y le invité a que me vendiera allí en directo. Dudó unos segundos, pero me dijo: bueno, de acuerdo. Y me vendió. Hizo su proceso de venta, me contó el producto, me argumentó, yo hice mis preguntas y al final decidí no comprarle. Dijo: bueno, claro, es que, bueno, esto era un ejercicio. Digo: no, de verdad que era una venta real. No te he comprado porque realmente no te hubiera comprado. ¿Por qué crees que no te he comprado? De nuevo un momento de silencio embarazoso. No sé, supongo que el precio no te habrá convenido. Pues no lo sé, bueno, es posible. Pregunté al resto de compañeros: ¿por qué creéis que no he comprado? Y hubo respuestas de todo tipo. No ha conseguido entusiasmarte, los argumentos no fueron adecuados, saldó tal, no justificó el precio. Hubo respuestas de todo tipo. Dije: bueno, yo ahora, si quieres, te doy mi versión. Y lo que hice fue contarle sobre el modelo que estaba explicando anteriormente, cuáles eran los pasos que yo entendía que había realizado correctamente y que podía mantener, por tanto, qué cosas podía mejorar porque no había abundado suficientemente, había pasado rápidamente o no había dado a lo mejor la tecla, qué cosas podía incorporar y qué cosas mejor que no hubiera hecho porque no habían aportado realmente valor. Y le logré explicar, por tanto, cuál fue mi motivación de no compra, vinculándolo con lo que él había hecho. Mi siguiente pregunta fue también una pregunta sencilla y sin embargo poderosa. ¿Crees que de lo que te ha ocurrido hoy aquí conmigo te ocurre alguna cosa similar por ahí fuera? Y la respuesta, y agradezco la sinceridad de esta persona que guardo con todo cariño, porque para mí fue la apertura a un nuevo modelo de formación, fue: desde luego. Y ahora, perdóname, pero sí me gustaría que me contaras cómo lo puedo hacer para poder llegar más fácilmente y con mayor seguridad mes a mes a mis objetivos de venta. Y continuamos el taller. Afortunadamente, no sé si todos los meses, pero afortunadamente sí, luego tuve noticias de esta persona que me escribía diciéndome que le iba mucho mejor, que estaba consiguiendo mejores objetivos y que sobre todo había aprendido a aprender de la experiencia de la venta para seguir mejorando su método y saber por qué no había vendido, porque para él eso era la clave de que la siguiente vez no se le escapara. ¿Y por qué he contado esta pequeña historia? Pues esta pequeña historia la he contado simplemente porque para mí fue el descubrimiento de la gran diferencia que hay entre contar algo, saberlo, contar un modelo, un conocimiento, a incorporarlo, a vivirlo, a hacerlo realmente tuyo como para poder ejercitarlo, para poder alcanzar maestría con él.
Y ahí la clave no está en un modelo, ahí la clave no está en el conocimiento. Todos sabemos miles de cosas que no utilizamos para nada. Un adulto necesita, en muchas ocasiones, sentir que la clave de lo que le ocurre está ahí y que tiene una posibilidad para solucionarlo. Y esto no se puede contar, hay que vivirlo. Hay que provocar una experiencia, aunque sea en un aula de formación, donde la persona sienta que la vida se reproduce de alguna manera y le permite tomar conciencia de que ahí hay un área de mejora, hay un cambio, y ahí decide aprender. Y ahí sí es el momento donde le puedes entregar conocimiento, herramientas y experiencias. Antes realmente sobra. ¿Por qué? Porque él ya tiene su explicación y su justificación de por qué le pasa lo que le pasa. A partir de este momento empecé a investigar mucho más sobre lo que era esto de la formación vivencial, las dinámicas, formación experiencial, y desarrollé mi propia metodología, mi propio método para ir generando dinámicas que realmente ayudaran a que la gente viviera una experiencia, provocara el cambio y pudieran, por tanto, tomar la decisión de aprender. Y esto es la base de dinámicas de autor. Mi propia experiencia durante más de 15 años dedicado a este mundo de la formación, haciendo talleres que no formaciones, donde las personas practican, juegan y aprenden haciendo como en la vida real. Esto es dinámicas de autor. Un taller de 2 jornadas donde lo que ofrezco es una oportunidad de incorporar 3 de mis mejores dinámicas, dinámicas que he construido para provocar cambios. Además, son dinámicas casi universales que pueden servir para cualquier taller y cualquier tipo de persona. En el inicio, para provocar realmente la conciencia y la creencia de que puedo hacer cosas distintas para alcanzar mejores resultados con menor esfuerzo y además disfrutando, cosa necesaria totalmente. Una segunda dinámica para provocar la posibilidad de yo tengo más que hacer de lo que estoy haciendo hoy, queda alguna acción en mi mano, por lo tanto, aun siendo parte del problema, soy parte de la solución. Y una tercera dinámica donde se trabaja mucho más la apertura, la flexibilidad de mapas para ser más creativo y encontrar respuestas innovadoras a problemas recurrentes donde las respuestas viejas no sirven. Estas 3 dinámicas que a mí me han funcionado y me están funcionando muy bien en mis clientes, lo que propongo es que las vivan en el rol alumno para ver qué se siente, qué se experimenta y qué se vive. Y luego doy el secreto de la magia paso a paso, la estructura de la magia. Cómo hay que hacerlo para que provoque el resultado que ellos mismos han vivido y que las puedan replicar en sus entornos formativos. En segundo lugar, esto ya estaría bien porque te llevas 3 dinámicas poderosas, también las puedes comprar. En segundo lugar, ¿qué es lo que aporto en este taller? Un paso más allá, porque esas 3 dinámicas están muy bien, pero al fin y al cabo son mías. Es decir, y cuando las hagas ya, muchas veces un cliente ya no las puede seguir haciendo. ¿Cómo crear las tuyas? De ahí el título, dinámicas de autor. ¿Cómo desde lo que tú eres, tu experiencia, tu tipo de alumnos, el tipo de formación que realizas, cómo puedes desarrollar esas dinámicas que realmente generen ese impacto maravilloso de transformación y de nueva oportunidad, paso a paso desde la creatividad, el montaje, las normas? Que sepas cómo enseñarlo, un método paso a paso que lo podrás replicar creando tantas dinámicas como necesites para siempre en tu vida. Y en tercer lugar, para que esto no quede como algo teórico y haciendo caso a lo que estamos contando, que sea algo vivo, cómo hacer estas dinámicas, ponla en marcha ya, créala allí y sal del taller con una dinámica testada y probada. Y por si faltaba algo por aderezarlo, algo muy importante para dar las dinámicas, para ponerlas en práctica, que es el contexto de la dinámica, el para qué, el cómo las encajo dentro de un proceso formativo. Y esto, la mejor herramienta son las historias. Cómo contar una historia, tanto de inicio como luego al recopilar la experiencia, al expresarla en la vía de la metáfora, algo poderoso que trabaja al nivel emocional, para que la gente quiera, se lo lleve puesto, lo haga carne y le quede para siempre la experiencia. Y esto se trata de dinámicas de autor. Básicamente esta es la experiencia. Está condensado en una experiencia vivencial de 2 días. Como ya pueden ustedes ver, será en Madrid, en España, el 18 y 19 de enero de 2013. Esta ya es la segunda promoción, mejorada, acumulando el aprendizaje. Y bueno, pues me pongo a su disposición ahora para poder responder a las preguntas que seguro que les están surgiendo sobre el taller. Así que, adelante. Sí, por allí. Is your decision to take a year off anything to do with the rumors about Jeff and his present leading lady? Mm-hmm.
Muchas gracias, ¿eh? Podría utilizar el tópico de largo tiempo queriendo responder esta pregunta delante de las cámaras, pero es verdad, la verdad es que es una muy buena pregunta. ¿Qué aporta realmente dinámicas de autor? Bueno, pues lo primero diría que resuelve, porque realmente uno de los problemas habituales que tenemos los formadores, los que nos dedicamos a esto, es el poder diferenciarte, es decir, porque trabajes el tema que trabajes, tanto si eres profesor en una universidad y impartes derecho, o trabajas ventas, o liderazgo, inteligencia emocional, o chikun, cualquier disciplina, hay otros que están enseñando la misma disciplina. El no está en el qué, está en el cómo lo haces, en el cómo diferenciarte. Cuando le quieres contar a un alumno o a un cliente, ¿por qué tú? Una de las bazas es el cómo lo haces tú para que realmente esto aprenda y lo haga. Y una de las claves son las dinámicas. Porque algo muy habitual que nos dicen los clientes es que todos hacéis lo mismo. Pues bien, si tú sabes hacer tus propias dinámicas, no van a poder decirte que todos hacéis lo mismo, porque tú haces cosas diferentes. En segundo lugar, el conseguir que los que están en una sala, en un aula, vivan esa formación. Aprendan desde la experiencia, sientan, integren la emoción con el conocimiento, porque ahí está el aprendizaje real y verdadero. Y trabajando estos dos grandes problemas que tenemos, es decir, que realmente tal vez la gente no esté aprendiendo, que sería para mí la tercera clave, es decir, ¿por qué la gente no aprende y no aplica lo que le estamos contando en las salas de formación? Y por eso creo que el taller te aportaría tres beneficios. El primero, se incrementa radicalmente el aprendizaje para tus alumnos. Los alumnos que asisten a un taller con una buena dinámica bien diseñada aprenden más, más rápido y para mucho más tiempo. Queda grabado e incorporado para ellos. En segundo lugar, crece la imagen y la marca personal del que está diseñando y poniendo en marcha este tipo de dinámicas. Y por supuesto también la de la empresa correspondiente, si es una consultora. Y en tercer lugar, un beneficio económico. Un beneficio donde realmente, al haber una mayor satisfacción en los que vienen, en los alumnos que están, recomprarán, estarán deseando hacer más formación con el que les ofreció esta, que les ha llegado realmente, y además te recomendarán con ese no te lo puedes perder, que tan importante es esa recomendación, el mejor marketing del boca a boca. Y estos serían para mí los tres principales beneficios. Por tanto, más y mejor aprendizaje, mejora de tu imagen y tu marca personal y diferenciación profesional. Y en tercer lugar, el económico, que creo que es importante, porque te ayuda a tener mejores ventas, alumnos más fidelizados y gente que te siga, porque se han convertido en auténticos fans. Espero haberle respondido, ¿sí? Gracias. ¿Más preguntas? Sí, allí, dígame. Yeah, the last time you were here, there were some fairly graphic photographs taken of you with a young English guy. So, what happened there? Muy bien, bueno, es una muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy lógica. ¿Realmente esto sirve para cualquier formador? ¿O es para un tipo de formador distinto? En realidad, sirve para cualquier formador, cualquier persona interesada en provocar y en ofrecer una forma de aprender diferente, una forma de aprender más poderosa. Y esto, yo diría, tanto para un docente universitario o de enseñanza obligatoria, como para un consultor, un formador interno, cualquier persona que quiera transmitir información, aprendizaje a terceros, puede venir, porque lo que se va a llevar le va a ayudar a conseguir sus resultados de una forma más sencilla, más fácil, con mayor disfrute y, desde luego, con mayor satisfacción para todas las partes. Así que, para cualquier formador, no se me ocurre. Tanto noveles, gente que esté empezando, como formadores que lleven mucho tiempo y les pueda venir bien ese punto de apertura de mente y de cierto reciclaje. Para cualquiera. Muchas gracias. Dos preguntas más. ¿Sí? ¿Allí? Yes. Uh-huh. Scott.
Are there any circumstances in which the two of you might be more than just good friends? Claro. Bueno, en realidad ha hecho las dos preguntas usted, así que bueno, pues las contesto. La primera me la sé y es muy sencilla. Como ya he dicho, el curso será en Madrid. Es en Madrid, en España, el 18 y 19 de enero. Comenzaremos, es viernes y sábado, comenzaremos el viernes temprano, a las 9 y media de la mañana, aunque recomendamos estar un poquito antes para a las 9 y media comenzar en punto, y acabaremos el sábado a las 8 de la tarde. Lógicamente habrá descansos en medio para comer, algún descanso incluso para dormir entre viernes y sábado. El resto del tiempo será un curso muy intensivo, un taller muy intensivo. Hay muchas cosas que ver, que trabajar y que disfrutar. Así que estos son básicamente las dos primeras, el cuándo y el dónde, que estas sean sencillas. Ahora, ante el cuánto cuesta, que es una pregunta que me hace, bueno, en realidad podríamos hacer una conversación larga. Más que cuánto cuesta, me gustaría saber el cuánto vale, porque ahora mismo, como estamos de promoción y estamos lanzándolo para que sea conocido mundialmente este taller, hemos hecho una gran oferta para que todo el mundo que realmente quiera invertir en su profesión para alcanzar este resultado, lo pueda hacer. Hemos hecho una oferta realmente irrechazable, muy por debajo del precio real. No obstante, sí les pediría que para consultar estos detalles realmente de cuál es la oferta ahora actual, les pediría que lo miren, lo consulten en sus dosieres de prensa que les hemos dejado en las sillas al entrar, o que puedan entrar en la página web de Dinámicas de Autor en www.formacionparaformadores.com/DDA, las iniciales Dinámicas de Autor, DDA, o bien al entrar en la página Formación para Formadores, pueden ver en la pestaña de cursos, ahí está, Taller Dinámicas de Autor, entrar ahí y tienen toda la información, tendrían también testimonios de los alumnos de la primera promoción, cuál es la oferta especial, y ahí está para comprar directamente y aprovechar la gran oferta que va a estar activa hasta fin de año. Hasta el 31 de diciembre de 2012 hay una gran oferta que creo que merece la pena poder aprovechar. Así que les invito a que incluso ustedes mismos, si quieren realizarlo y pueden vivir la experiencia, que entren ahora mismo en la página www.formacionparaformadores.com/DDA y que allí pulsen y reserven su plaza ya en este momento para poder disfrutar de esta experiencia que puede ser un antes y un después clarísimamente en su carrera y en su profesión como formadores. Así que les pido que transmitan también esto a su público para que puedan aprovechar esta gran oportunidad de verdad que creo que merece la pena absolutamente. Muy bien, bueno, lamento, sé que hay más manos levantadas, pero dije que había dos preguntas más y aquí su compañero sacó las dos preguntas. Ahora les invito a que puedan ver en las pantallas que hay distribuidas por la sala, hemos preparado un pequeño montaje con algunos de los testimonios que realmente merece la pena ver de unos grandes amigos, unos grandes compañeros de profesión que han tenido la gentileza de querer apoyar este lanzamiento con sus testimonios y su recomendación de hazlo, no te lo pierdas. Así que ahora, por favor, podemos poner vamos cargando el vídeo. Sí. Bueno, pues nada más, a su entera disposición, cualquier otra duda o pregunta, ahora mientras que al acabar el acto habrá este cóctel, pueden acercarse, preguntarme lo que consideren y deseen y en cualquier caso un correo electrónico, estaré encantado de responderles y aclarar cualquier duda que haya podido quedar ahí en el guión. Así que muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer de nuevo agradecerles su presencia aquí, creo que es una labor fundamental para que llegue al gran público una gran noticia como es esta de que otra formación es posible y de que tú puedes ser el protagonista. Muchas gracias y a vuestra entera disposición. Gracias. Hi, I'm T. Harv Eker and I want to congratulate you for coming to the Millionaire Mind. You know, I believe you're here for a reason. And that reason is, it's time. It's time for you to change your financial life forever.
If you want to know the difference in people's lives, it all comes down to what are the things that are must for you versus shoulds. So let me tell you this. We said to have an extraordinary life, you got to have an extraordinary psychology, right? Hi, this is Blair Singer, best-selling author of Little Voice Mastery and also Sales Dogs and the ABCs of How to Build a Business Team That Wins. You know, throughout most of my 28, 29 years in this business and working on my Experts Academy, and welcome back to Expert Studio, where I'm going to teach you again today about how do you become a highly paid author, speaker, coach, seminar leader, online marketer, somebody who essentially gets paid for your advice, your knowledge, your experience that can help other people. Bueno, esto ha sido una pequeña broma, ¿no? Lo llamamos falso testimonios, ¿eh? Y una vez que... Pero si hubieran venido, los hubieran dado, ¿eh? Lo que pasa, todavía no han venido. Así que ahora sí te vamos a ofrecer testimonios reales y auténticos de gente que sí ha estado, que ya lo ha vivido y que quieren que tú también lo vivas. Así que atento, porque te lo dicen de corazón a corazón. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Duarte, de saraduarte.com, y me dedico a ayudar a mujeres emprendedoras y empresarias a mejorar sus estrategias de negocio y a transformar sus ideas en proyectos de éxito. La verdad es que el ir a dinámicas de autor, en ese sentido, vamos, me abrió la mente y me aportó un montón de herramientas que me han hecho la vida en ese sentido muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque aprendes una estrategia, un paso a paso, para crear tus propias dinámicas y además con un sentido y con los objetivos bien claros. Y no solamente eso, sino que todo lo que ves, todo lo que aprendes, te lo llevas puesto para ponerlo en práctica desde el minuto uno después de salir del taller. Además de que Miguel Ángel te ofrece y te aporta dinámicas de cosecha propia que también te van a ser muy útiles en tus talleres y en tus cursos. Y son dos días en los que te lo pasas fenomenal y conoces a gente estupenda. Así que, ¿qué más quieres? Yo, desde luego, a partir de ir a dinámicas de autor, mis talleres y mis cursos no han vuelto a ser los que eran antes. ¿Por qué? Porque marcas la diferencia, porque al final lo que tú das con tus dinámicas, nadie más lo va a dar como tú. Así que vas a dejar huella en tus talleres y en tus cursos. Y desde luego, vamos, que no te lo cuenten. Yo que tú lo viviría en primera persona. Yo desde luego pienso repetir. Así que nos vemos allí. De verdad, no te lo pierdas. Muy buenas, Miguel Ángel. Bueno, he aprovechado que estoy grabando aquí otras cosillas para grabar el testimonio. Que me lo has pedido y me lo he pensado. He dicho, bueno, no sé yo si darlo porque entonces todo el mundo va a querer hacer el taller. Y las técnicas que se aprenden son geniales. Pero ¿sabes qué? Que lo he estado pensando y al final las tácticas, todas las estrategias que tú me enseñaste sobre dinámicas, he utilizado muchas de las tuyas con resultados impresionantes, pero lo que me ha encantado y lo que ha sido realmente lo mejor ha sido hacer las mías propias. Antes no tenía ni ideas, sí que hacía cosas de energía, hacía alguna dinámica que había visto en otro taller, pero realmente no sabía el objetivo y realmente cómo hilarlas. Porque antes a lo mejor le dedicaba 10 minutos a una dinámica.
con lo que vimos contigo en el taller, de después cómo se desenlaza todo, cómo se une, cuáles son las lecturas, qué cosas aprende cada uno, es impresionante el resultado. Solo decirte que desde marketing al desnudo vendo más ahora porque tengo todas estas estrategias que lo he aplicado hasta en teleseminarios con un resultado impresionante y vamos, que lo recomiendo 100%. De hecho, es probable que lo repita, así que nos veremos allí si al final vienes. Que espero que sea que sí. Hasta luego. Gracias por todo, Miguel Ángel. Chao. Hola, ¿qué tal? Te saluda Andrés López, director de Maestros en Inversiones.com. Yo no sé si tú eres consciente de la importancia que tiene de llegar de manera efectiva e impactante a los participantes de tu taller de formación. Si lo eres, estarás conmigo y si no lo eres, pues ahora sabrás que una de las maneras más efectivas de llegar a tus participantes es a través de las dinámicas. Así que la pregunta que te hago ahora es, ¿te gustaría hacer dinámicas impactantes en tus talleres? Y lo que es mejor, ¿te gustaría saber cómo diseñarlas, cómo hacerlas y cómo llevarlas a la práctica de la mejor manera y de la manera más efectiva posible? Pues yo creo que la lección está clara. Tienes que asistir al taller de Miguel Ángel Romero de Dinámicas de Autor. Fíjate, yo lo hice, yo asistí y te puedo asegurar que las dinámicas de mis talleres desde entonces tienen un antes y un después. Además, sabes que viniendo de Miguel Ángel Romero, la satisfacción y la calidad está garantizada. Hola, soy Roberto Cerrada, director y fundador de la Escuela de Profesionales Expertos y Autores DominaMarketing.com. Hoy estoy aquí porque quiero contarte una experiencia que me ocurrió hace unos meses y que para mí ha sido una transformación. Mira, llevo más de 20 años en el mundo de la formación, aunque soy mi especialidad es el marketing, soy consultor y asesor de marketing. Parte de mi trabajo siempre, desde hace 20 años, ha sido la formación. Y a lo largo de todos estos años me he cogido una experiencia. Yo creí que sabía formar, yo creí que era capaz de lograr el aprendizaje en mis alumnos. Sin embargo, tuve una experiencia transformadora hace unos meses porque tuve la oportunidad de asistir a un curso de mi buen amigo y colega Miguel Ángel Romero, un curso que se llama un seminario, mejor dicho, un taller vivencial que se llama Dinámicas de Autor. Pero no es lo mismo dar una formación, dar una clase, dar una conferencia donde el auditorio está prácticamente que se le cae ladrando cabezazos y que se duerme con tus explicaciones, que conseguir que un auditorio se levante, un auditorio se levante, se alce y además aprenda, que es lo importante. Y sobre todo, mucho más importante, y esto sí que es interesante, además de aprender, se diviertan. Esto es genial. Fíjate, dicen que la mejor forma de hacer cualquier aprendizaje es jugando. Pues Dinámicas de Autor te enseña cómo crear dinámica, cómo crear esas dinámicas, cómo crear esas técnicas de formación, esa metodología. Con Dinámicas de Autor aprendí una técnica fantástica para ayudar a las personas a que transformen sus vidas, a que transformen sus negocios, a que desarrollen un aprendizaje con otra fórmula, divirtiéndose. ¿Y sabes? ¿Quieres que te cuente cuál es la clave? Sí, ¿quieres que te lo cuente? Pues te lo voy a contar ahora mismo. Atrévete. Atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete a ir a este curso Dinámicas de Autor que te recomiendo para hacer una formación diferente, para hacer una formación que cause impacto, para hacer una formación en la cual tus alumnos se lleven de ti un recuerdo inolvidable. ¿De acuerdo? Pues atrévete, recuerda, atrévete y si lo haces nos veremos en la cumbre muy pronto. Un abrazo, chao. Hola, soy Fernando Álvarez. Y quiero hablarte de algo que a mí me ha ayudado mucho en las formaciones que hago. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que tras una formación o una ponencia las personas se han ido y no han puesto en práctica lo que les enseñabas? ¿También a ti te ha fallado la tecnología y te has quedado en blanco? ¿Te gustaría sacar un 11 sobre 10 en las valoraciones? Soy coach, formador y ponente y mi objetivo siempre es causar el mayor impacto en las personas que tengo delante. Si me conoces ya lo sabes. No tengo ningún tipo de reparo para recorrerme el mundo entero y coger un avión si es necesario para ir a formarme con aquellos que considero que son los mejores en su campo. Pero esta ocasión estamos de suerte. El curso y la persona que quiero presentarte están aquí, en Madrid. Él se llama Miguel Ángel Romero. Y el curso que te permitirá pasar tu nivel de impacto a un nivel superior es Dinámicas de Autor. Yo ya lo he hecho.
Y si eres una persona que ya haces tus propias dinámicas, vas a aprender una cantidad de trucos ingente y además la estructura que te permitirá garantizar el éxito en cualquier intervención que tengas. Si aún no tienes la satisfacción de tener tus propias dinámicas, vas a poder aprender cosas que en ningún otro lugar te van a enseñar. No te puedo contar más detalles porque quiero que vivas la magia y la sorpresa de convertirte en un ponente y un formador de otro nivel, de un nivel superior. Porque además, y recuérdalo, te lo garantizo, dentro de un año tu audiencia aún te recordará. Como dijo Benjamin Franklin, dímelo y lo olvidaré. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. Involúcrate. Lleva tus formaciones y tus ponencias al siguiente nivel de excelencia. No te lo puedes perder.